Flor y Canto presenta. Muy buenas noches, hermanos. Nos encontramos nuevamente en este espacio de oración, en este espacio donde la palabra de Dios nos lleva a tener un encuentro profundo con aquel que la pronuncia, con aquel que nos ha amado primero y que quiere que estemos en su presencia gozando de su amor. Y pues te invito a que, ya que estamos en este espacio, vayamos disponiéndonos para vivir profundamente esta oración, este encuentro con Dios. Te invito a que podamos ir a nuestra Sagrada Escritura y el día de hoy vamos a orar con el texto de Marcos, capítulo 1, de los versículos 40 al 45. Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Y te invito a que vayamos disponiendo también nuestra persona, que ya que estamos aquí, tomemos conciencia de cómo estamos. Haz una inhalación profunda y exhala. Presta la atención a tu cuerpo. Ya llegamos. La posición en la que estás te está ayudando para encontrarte con Dios. Descubre si hay algo que necesitas corregir en tu postura o relajar en tu cuerpo. Haz una inhalación profunda. Exhala. Y presta la atención a tu corazón. Las emociones, los sentimientos con los que hoy llegas. Date cuenta de cómo estás y cómo vas a escuchar. ¿Cuál es la situación desde la que escuchas y pones atención? Mírate con amor. Acógete. ¿Cómo estás? Haz una inhalación profunda. Exhala. Y ve a ese profundo centro donde Dios te espera. Donde está Él. Donde estás tú. En intimidad. Déjate mirar por Dios, déjate amar, déjate disponer para el encuentro. Y pídele al Señor que te regale su Espíritu, que te dé el don de su Espíritu Santo para que ilumine, para que guíe, para que nos permita comprender y hacer vida lo que hoy escucharemos. Te invito a que juntos digamos: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y vamos al texto, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: «Si quieres, puedes limpiarme». Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: «Mira, no digas nada a nadie,
Pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Déjate reposar la palabra en ti. En silencio lo que este texto nos presenta. Y date cuenta de qué es lo que escuchas, de qué es lo que resuena en tu interior. Y si estás en familia, te invito a que aquello que resuena en tu interior, aquello que te llama la atención, puedas compartirlo. Si no, permítete que siga reposando en tu interior. El texto que hoy leemos, con el que vamos a orar, sigue siendo una continuación de lo que nosotros vamos leyendo a lo largo de estas semanas. Seguimos en el primer capítulo y ahora se nos presenta un leproso, ¿no? Ya habíamos tenido la presentación, la inauguración del reino que llega, de la proclamación del evangelio que Jesús está haciendo. Y ahora, después de que Jesús había expulsado demonios, después de que Jesús había sanado a mucha gente, después de que se nos ha mostrado que esto es lo que Jesús hacía, Jesús sana, reconstituye al ser humano, Jesús continuamente está presentándose ante su Padre, y a partir de este encuentro es como predica, como da a compartir este reino. Después de esto, se nos introduce este texto, un leproso. Culturalmente, para los judíos, los leprosos podríamos pensar que son muertos en vida, ¿no? Un leproso sería aquel que tiene alguna afección en la piel y que precisamente por esta enfermedad se le consideraba impuro. La lepra sería un signo de la impureza radical. Tan era así que todo el que entrara en contacto con un leproso quedaba impuro. A los leprosos se les prohibía entrar en Jerusalén. Los leprosos no podían convivir con otras personas. A los leprosos se les excluía de la comunidad. Esto es muy fuerte, porque aun siendo del pueblo escogido, estaban fuera del pueblo escogido, ¿no? El pueblo de Israel era un pueblo que tenía que estar puro para poder dar culto a Dios. La pureza no tiene que ver con pecado o no pecado. La pureza tiene que ver más bien con la capacidad, con la disposición del ser humano, del judío, para rendir culto a Dios, para participar de esta tarea de estar en la presencia de Dios. Un leproso era una persona a la que se le consideraba que por sus pecados quedaba fuera de esta pureza del pueblo de Israel. Así pues, alguien enfermaba de lepra, se le expulsaba de la comunidad, no podía compartir con la comunidad,
Tenía, según el Levítico, que vestir con una túnica rasgada, tenía que estar despeinado, y cuando iba caminando tenía que estar diciendo impuro, impuro en voz alta. Es decir, tenía que dejar patente que nadie se le podía acercar, ¿no? Esta era, si bien una enfermedad, socialmente una muerte, ¿no? Era una exclusión radical. Pues bien, el texto que hoy leemos tiene como interlocutor de Jesús a un leproso. Y vamos a ir viendo lo que este leproso hace. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: si quieres, puedes limpiarme. Aquí pasa algo que ya rompe con nuestros esquemas, ¿no? Si un judío no podía permitir que un leproso estuviera cerca, es más, el leproso tenía que estar fuera y anunciar que estaba enfermo. Cuando un leproso se acercaba, todos se alejaban. Aquí pasan dos cosas. La primera, el leproso se acerca. El leproso está transgrediendo una ley. El leproso se está arriesgando a incumplir esta ley que se le imponía por ser leproso, y se acerca a Jesús. Y la segunda cosa, Jesús no se aleja. Jesús se queda ahí con el leproso. El leproso se pone de rodillas, ¿no? Reconoce que esto que le está pidiendo es un atrevimiento, ¿no? No es una simple súplica. Sabe la situación en la que está viviendo, en la situación que está como leproso, y se pone de rodillas para hacer una petición. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, ahora sí, es si quieres tú. Yo te lo pido, pero sé lo que te estoy pidiendo. Sé que soy impuro, sé que estoy transgrediendo ahorita la ley, pero si tú quieres, puedes limpiarme. Ojo, en este momento no habla de sanación. No le dice puedes curarme, sino puedes limpiarme. Aquí hay un elemento que llama mucho la atención. Nos dice, encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Lo primero que llama la atención es encolerizado. Marcos tiene un elemento interesante, a Jesús nos lo presenta con emociones vivas, con emociones fuertes. Encolerizado. ¿Por qué se encolerizó? ¿No? Es más, hace tanto ruido que cuando se copiaban los manuscritos del Evangelio, antes no existían imprentas, tenían que copiarse a mano, por ahí hubo alguien que pues dijo, ¿cómo que se encolerizó? Esto no nos suena. Mejor vamos a modificarle y vamos a ponerle, es más fácil decir que se compadeció. Entonces vamos a encontrarnos en los documentos, en los escritos del Evangelio, que algunos van a decir se encolerizó, otros se compadeció. Hoy los estudiosos se decantan más bien por el encolerizado, ¿no? Jesús se encolerizó. Y esto nosotros podemos conectarlo. Encolerizado tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la ira. Y podríamos nosotros remitirnos a la experiencia del pueblo de Israel con Dios. Dios ha sentido ira. Dios se enoja. Pero ojo, cuando Dios se enoja, no se enoja con la persona, no se enoja con el pueblo, sino que se enoja con la injusticia. Se enoja con lo que va en contra de su proyecto de salvación. Y vamos a darnos cuenta que cuando Dios se enoja, cuando Dios siente ira, actúa, pero no actúa con el afán de destruir, sino que actúa con el afán de reivindicar su justicia. Jesús se está encolerizando.
Jesús siente enojo, ira, porque ve algo que va en contra de la justicia de Dios. Ve algo que va en contra del reino de su padre. ¿Cómo es posible que una persona que está enferma, incluso sea excluida de la comunidad, y no pueda tener la capacidad de pedir ayuda? La ley está en contra de que esta persona pueda pedir ayuda. Un sistema que impide que la persona se recupere. Un sistema que crea excluidos. Semejanza con la realidad, mera coincidencia. Jesús se encoleriza. Jesús no está de acuerdo con la situación que está presentando. ¿Y qué hace Jesús? Extiende su mano y lo toca. Tocó al impuro. Tocó al leproso. Y si nosotros siguiéramos la lógica del Levítico, Jesús queda impuro. ¿Pero qué pasa? Jesús no se queda impuro. Jesús sana. Cuando Jesús va más allá de esta ley que excluye al leproso, Jesús está limpiando a esta persona. Jesús está reivindicando a este hermano suyo. Lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. No es algo casual, no es algo accidental, es algo que Jesús quiere. Jesús quiere que quede limpio. Esta lepra que se convierte en la suciedad, que se convierte en esta cara que le impide formar parte del pueblo, que le excluye de formar parte de una comunidad, Jesús lo limpia. Jesús quiere limpiarlo para que forme parte nuevamente de este pueblo. Y tan es así que al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Fíjense lo fuerte que es esto, que no hace alusión a sanar, sino a limpiar. Cuando se habla de enfermedad, nos remite a esta indisposición, a esta imposibilidad de realizarse como ser humano. Hay una limitación de salud que nos impide actuar como siempre actuamos. Pero aquí no se trata de algo que nos impide vivir sanamente. Se trata de algo al estilo impureza que nos está excluyendo del pueblo. Nos está excluyendo de la posibilidad de establecer una relación con él. Y entonces, Jesús limpia. Jesús está limpiando esta impureza. Jesús está diciendo: quiero que quedes limpio de la impureza. Porque lo importante es que vuelvas a formar parte de este pueblo, de esta comunidad. Cuando Jesús actúa, Jesús incluye, Jesús integra. El reino de Dios consiste también en incluir a los que están excluidos, en que aquellos que hemos puesto fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestra familia, volvamos a aceptarlos, volvamos a integrarlos, que queden limpios para que se restituyan las relaciones. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Aquí ya empieza algo chistoso. Jesús prohíbe que comparta, pero al mismo tiempo le está diciendo que se haga presente, ¿no? Este prohibir que diga qué es lo que pasó nos remite nuevamente a este silencio que en el Evangelio de Marcos se nos repite constantemente. Es importante que nosotros no tengamos una
interpretación deformada de quién es Jesús y de qué es el reino de Dios, de qué es lo que quiere Dios para nosotros. Nosotros necesitamos mirar, observar, qué es lo que está aconteciendo cuando Jesús actúa, qué es lo que está aconteciendo cuando llega el reino de Dios, para poder decir, esto es lo que quiere Dios, ¿no? Que nosotros descubramos quién es Jesús a partir del reino que va construyendo y no que nuestras ideas preconcebidas sean lo que le marca la pauta a Jesús. Jesús no quiere que se entienda su predicación del reino desde la intuición de un milagrero, de un Jesús que hace al por mayor milagros. Pero miren lo que sí dice, ve, preséntate nuevamente al templo. Esta era parte del rito de reintegración a la sociedad. Cuando una persona quedaba limpia de la lepra, tenía que ser presentado ante el sacerdote y el sacerdote daba testimonio de que quedaba limpio. Entonces ya cuando estaba validado que estaba recuperado, podía reintegrarse a la sociedad. Jesús no le dice, ve y predica lo que estoy haciendo. Jesús lo que le dice es, ve y reintégrate plenamente a la sociedad. Ya que no tienes un impedimento, ya que te he limpiado, ahora realiza este formar parte del pueblo. No te detengas ya. Ve y que la sociedad nuevamente te acepte. Ve y nuevamente que el pueblo de Israel se dé cuenta que eres parte de él, que te reconozcan, que haya un testimonio. Esto es lo que le invita al leproso que haga. Esto nos lo remite según la ley. Tiene que presentarse el sacerdote, tiene que dar una ofrenda y que esto sirva de testimonio. Aquí podríamos pensar, ¿testimonio de qué? Por una parte, un primer sentido podríamos interpretar un testimonio de que él quedó limpio, ¿no? Un testimonio de que él queda limpio de la lepra y que puede volver a incluirse en el pueblo de Dios. Pero también, por un paralelismo con otros pasajes de este mismo evangelio, este testimonio nos habla de lo que Jesús está haciendo, de lo que los profetas hacen, un testimonio para descubrir quién es Dios y cómo es el actuar de Dios. Ve y preséntate para que este pueblo de Israel reciba el testimonio de qué pasa cuando Dios actúa, de qué pasa cuando el reino ha llegado, de qué pasa cuando Jesús nos proclama el Evangelio. Esto cobra sentido porque en la Sagrada Escritura pocas veces se nos habla de la sanación, del quedar limpio, perdón, de un leproso. Y este pasaje lo podemos nosotros ver con el paralelo. Recordarán ustedes al profeta Eliseo que limpia de la lepra a un extranjero, ¿no? A un general extranjero. Y es interesante que en ese pasaje, cuando se habla de este quedar limpio de la lepra, se establece una relación. Esto se hace para que vean que en Israel hay un profeta. Jesús ha limpiado a este hermano de la lepra. Jesús ha incluido nuevamente a alguien en el pueblo de Dios. Y esto es un testimonio para darse cuenta que en Israel hay un profeta. Se presenta el leproso que ahora está limpio en el templo para que Israel se dé cuenta que ahí hay un profeta. Nosotros ya después diremos, alguien que es más que profeta. Pero fíjense, el testimonio está dado. El signo se presentó. Vamos a darnos cuenta que después, justamente después de este pasaje, empiezan las broncas. Ya hay signos que nos dicen, ¿qué pasa cuando se inaugura el reino de Dios? ¿Qué pasa cuando acontece el evangelio? Ya hay signos para empezar a intuir que hay algo
más que un profeta. Y la reacción empieza a ser de rechazo, de incomprensión, de ignorancia. Y nos dice que, ¿qué es lo que pasa? Esta es la intención de Jesús. ¿Y qué termina siendo el leproso? Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Fíjense cómo aquí nosotros podríamos empezar a decir, pues este desobedeció a Jesús. Jesús le dijo que no dijera nada, pero empezó a predicar. Los invitaría a que miráramos un poquito este texto con el anterior de la suegra de Pedro. Habíamos visto cómo la suegra de Pedro, cuando queda sana, empieza a servir. Aquí, el leproso, cuando queda limpio, empieza a proclamar el Evangelio. ¿Qué pasa cuando Dios, a través de su Hijo Jesús, actúa? ¿Qué pasa cuando este reino empieza a verse, a realizarse en la historia de las personas? Vemos que cuando el reino acontece, no se quedan calladas. El leproso, que ha sido reintegrado a una comunidad, proclama qué es lo que pasó. En medio de esta comunidad, proclama que el Evangelio ha llegado y que este Evangelio se ha realizado en Jesús. Claro, cuando recibimos esta buena noticia, cuando nos damos cuenta que Dios actúa, pues queremos ir a verlo, queremos constatarlo. Yo también me apuntaría, no sé tú, pero aquí se nos muestra este leproso, alguien excluido, se atreve a ir más allá y Jesús toca. Lo que puede dar impureza en Jesús no la dio. Por el contrario, Jesús, que es el que nos trae la vida del Padre, limpia. Reintegra en la comunidad. Y esto es un testimonio para que descubramos que el reino de Dios está presente de la mano de Jesús. ¿Cómo nosotros vivimos esta dinámica de exclusión? ¿Cómo hoy cristianos, seguidores de Jesús, lejos de los pasos de nuestro Maestro, vamos señalando, vamos excluyendo, vamos dejando fuera, vamos creando marginados, vamos inventándonos pretextos para ponerlos fuera de la misericordia de Dios, fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestra mirada? Pensemos cómo Jesús, a través de nuestro actuar, a través de nuestra experiencia, de nuestro testimonio, puede ir dando pasos para integrar a nuestros hermanos. ¿De qué manera ha pasado en ti? ¿De qué manera un gesto de amor, de perdón, de misericordia te ha vuelto nuevamente a integrar? ¿Te ha hecho sentir perteneciente? Y esta tu experiencia,
¿Cómo quisieras compartirlo? ¿De qué manera sigue actuando Dios a partir de ti? ¿De qué manera, cuando hemos descubierto estos signos de Jesús, nos convertimos en pregoneros de su misericordia? No de su ley, sino de su misericordia, de su evangelio, de su reino. Te invito a que podamos dejar un momento que, pues, esta palabra resuene en nuestro corazón y que nuestro corazón le responda a Dios. ¿Qué le quiere decir en este momento tu corazón al Padre, a Jesús, a su Espíritu? Padre, te quiero dar gracias porque al escuchar hoy este evangelio me ayudas a recordar que ante ti todos somos tus hijos y que como padre ninguno de tus hijos se te olvida, ninguno de tus hijos queda fuera de tu mesa. No dejas de salir al encuentro en búsqueda de todos y cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque con este testimonio de Jesús me recuerdas que tu misericordia no es como la mía, que tu mirar no es como el mío. Y te doy gracias, porque me doy cuenta de que si actuaras como miro, que si actuaras como en ocasiones excluyo, tal vez habría muy pocos de mis hermanos en tu mesa. Me doy cuenta que en ocasiones, lejos de mostrar tu amor y tu misericordia, dejo fuera a muchos, porque no estoy de acuerdo con la manera como piensan, porque siento antipatía, porque pienso que no son dignos, porque me caen mal, porque me han hecho daño. Si me pusiera a pensar todas las cosas por las que dejo fuera, tal vez me llevaría un tiempo, Padre. Y hoy has tenido a bien recordarme que en tu reino lo que hay es un amor que crea comunión. Es un amor que invita a todos a estar en la misma mesa. Todos somos tus hijos, Padre, y tu amor no deja fuera a ninguno. Cuando actúas, sigues formando familia. Cuando actúas, quieres unirnos. Cuando actúas, nos muestras que no hay nada que podamos hacer que
que pueda contra el amor, la misericordia, con que Jesús nos toca, con que Jesús nos muestra cuánto nos ama. Padre, hoy sabiendo que tal vez he vivido con lepra y sabiendo que tal vez he acusado a muchos de mis hermanos de tener lepra, me quiero acercar, me quiero arrodillar y te quiero decir, si quieres, que quede limpio. Me quiero dejar tocar por ti, Señor, para que mi corazón vuelva a incluir a mis hermanos, para que aquellos a los que le he dado una muerte en vida vuelvan a tener vida, para que aquellos a quienes he dejado fuera de tu mesa tengan un lugar ahí. Padre, quiero pedirte que extiendas tu mano y me toques. Tú quieres que quedemos limpios. Te encoleriza la injusticia que deja excluidos, marginados. Toca mi corazón. Toca a nuestro pueblo. Toca nuestros corazones para que no dejemos a nadie fuera. Para que a semejanza de tu Hijo Jesús podamos vivir tu misericordia. Quieres, sigue compartiendo lo que hay en tu corazón. Sigue expresando lo que quieras decirle a tu Padre que te ama, a tu Padre que se acerca, a Jesús que extiende su brazo y te toca. Y déjate mirar por Dios. Déjate mirar por este Padre que te ama. Y date cuenta de qué es lo que va haciendo en ti. Qué es lo que hace en tu interior. Y date cuenta de cómo podrías secundar lo que Dios hace. ¿Cómo quisieras con una palabra, con un gesto, con una acción, colaborar con lo que Dios ya está haciendo en ti? Ponlo en sus manos, pídele que bendiga esto que hoy te propones. Y junto con Jesús, digamos la oración que nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ha sido un gusto compartir nuevamente este espacio. Que el Señor siga siendo la razón, el motivo por el que seguimos siendo familia, por el que seguimos siendo comunidad, seguimos siendo iglesia. Y que a semejanza de Jesús aprendamos siempre a ser testimonio de inclusión, testimonio de integración en medio de esta comunidad. Que Dios les bendiga, que tengan una muy bonita semana. Florica.